cuarto de hora. Un cuarto de hora para, ¿no?, según lo previsto para esto. De modo que abrimos el turno de intervenciones. Vamos a ver. Carmen. Os he estado oyendo, os he leído, claro, anteriormente, y creo que todos nosotros nos encontramos con un problema, y es, como ya decía Averroes, que unas veces hablamos entre colegas o personas con una formación capaz de matizar, y otras veces nos dirigimos a un público general que necesita de formulaciones claras y más simples. De ahí que muchas veces pues, oscilemos entre y nos tengamos que preguntar de qué manera los tiempos largos no son continuidad, de qué manera no existe solo una contraposición entre el yo y el otro. Pedro Martínez escribió de la alter identidad y Jaberi también proponía desde el lado árabe esta cuestión. Es algo que está gravitando continuamente entre nosotros. ¿De qué manera, cuando decía Miguel Cruz Hernández, explicamos a los alumnos en las escuelas o a la población en general, como viene haciendo González Ferrín, que las crónicas, cuando demuestran la crueldad de los gobernantes, no están diciendo especialmente la verdad, lo que quieren es a acabar con el recuerdo de los vencidos? Entonces, esto es una cuestión que está en el ambiente y que pues creo que flota en las intervenciones. Continuamente nosotros, entre nosotros, podemos hablar de matices y, sin embargo, a la sociedad, los medios de comunicación o las escuelas nos piden una formulación didáctica que sea lo más verídica posible, con un espíritu crítico. Creo que esta es una cuestión que también a lo largo de las sesiones nos plantearíamos. Habláis, por ejemplo, de triángulos y de triangulación desde muy diversas perspectivas, lo cual ya es un paso sumamente positivo frente a la tradicional alternativa o contraposición que era lo que regía en tiempos pasados. Bueno, nada más por ahora. Yo soy el responsable de lo que he dicho, nada más que eso. Y desde luego lo que sí quiero que quede claro es que en esta contribución yo he tratado de ser muy concreto, muy preciso y muy puntual, utilizando un calificativo que no me gusta, lo de puntual. Me he fijado precisamente los límites, y no me he ido por el camino que me hubiera gustado de extremar las reflexiones o las hipótesis, en absoluto. He precisado exactamente de qué iba a tratar y a lo que me iba a dedicar simplemente. Y repito que me hubiera gustado más hacerlo desde otra perspectiva. Y también he sido muy preciso en una cosa. Desde un principio he tratado, lo que llevo haciendo desde hace muchos años, es simplemente advertir que también sobre estos temas los árabes tienen voz y también sobre estos temas los árabes escriben y que debe ser conocido lo que escriben, mucho más si se trata de arabistas, es un deber. Y en esta cuestión de Al-Ándalus, lamento decirlo, y no quiero traer aquí datos bibliográficos, uno se asombra de que la voz de los árabes esté perpetuamente silenciada o casi totalmente silenciada en nuestros estudios. Y en toda esa labor científica encomiable, extraordinaria, muchas veces cientificista, más que científica que se hace. Hay una voz que está siempre silenciada, y no solo silenciada, que está criticada y valorada negativamente sin haberla leído con suficiencia. Es lo único que he querido decir, lo único que vengo diciendo hace tiempo. Hacemos una construcción teórica, decir, mire usted,
tenemos que hablar con ellos de esto. Y luego intentamos hablar con ellos, barra ellas, de esto, sin tener conocimiento de lo que ellos y ellas dicen y escriben, simplemente por lo que oímos de vez en cuando. Eso me parece, no solamente me parece grave, sino que me parece absolutamente anticientífico. O sea, yo sencillamente lo que he querido hacer es no, de verdad, no plantear dudas, sí plantear preguntas, con lo que la pregunta tiene de duda, tratando al mismo tiempo de, a base de los textos, de esa voz silenciada, decir, aquí tienen ustedes unas aportaciones con las que hay que contar si se quiere construir algo que responda a los calificativos de científico, de actual y me atrevería a decir mucho más, de humano. Sencillamente he querido decir eso. Buenos días, muchas gracias. Me llamo Francisco Flores Gordillo y mi pregunta era precisamente a raíz del inicio de la intervención de don Pedro Martínez, ¿no? Hablando de metodología científica. Usted ahora acaba de revertir sobre eso. Soy experto universitario en metodología de la investigación y prospectiva, con lo cual tengo que hacer preguntas sobre eso. Contaminación. Si el investigador está contaminado, el resultado de la investigación va a ser muy mala. Y usted lo acaba de confirmar. Si no estudiamos las fuentes y no nos ponemos desde un punto de vista eminentemente científico, mal resultado va a dar. No quiero poner ningún ejemplo muy triste de investigaciones que han dado muy malos resultados y más de 191 muertos y más de 2.000 víctimas en España sobre estudios prospectivos, ¿eh? Y no quiero decir nada más. Simplemente eso. Respecto a don Emilio, y creo que ha hecho algún... ¿Ha nombrado a Arnold J. Toynbee, tal vez? No, bien. Es algo más sobre metodología científica. Si las civilizaciones tienen que chocar, como dice Huntington, ¿no? Ahora, ¿por qué no han tenido que chocar antes, según Arnold J. Toynbee? Y simplemente hemos hablado de cuestiones religiosas y también hemos hablado de Bagdad, no hemos hablado del carbón, del petróleo, del agua y de las materias primas que han movido, y la seda, entre otras cosas, que ha movido el mundo a raíz, al lado o en sinonimia con las religiones. Y solamente una cosilla más y ya termino. Al igual que en Bagdad, en Sarajevo hay muchas personas que tienen sentimientos islamistas. El rabino de la sinagoga de Sarajevo es sefardí y habla perfectamente, o se puede hablar con él en castellano perfectamente. Y te puedes acercar a las iglesias ortodoxas o te puedes acercar a las iglesias cristianas. Pero indudablemente, después de que un país invade otro país, y cuando te dicen, si te voy a dar de comer y tienes la tarjeta de que eres cristiano, te daré ayuda. Si no la tienes, no te la voy a dar. Si te pones el velo, te daré ayuda. Y si no te lo pones, no te lo voy a dar. Entonces, cuando aquí en España no había organizaciones no gubernamentales, se supone que era muy difícil poder estar viviendo en territorio musulmán sin ser musulmán. Nada más, muchas gracias. Yo le agradezco a usted la intervención y solamente quiero añadirle una cosa. Yo, que no soy metodologista a ultranza, porque le concedo a otras capacidades la posibilidad de entrar también en la investigación y en la interpretación de las cosas, yo no soy metodologista a ultranza. Pero sí creo que cuando me dirijo a un auditorio y cuando establezco un trabajo, debo cumplir con unos mínimos de metodología. Eso sí lo creo. Y eso trato de aplicarlo. Y también creo desde hace mucho tiempo en otra cosa. Yo acepto, como se dice, que no se puede ser siempre objetivo y que no existe la objetividad. Lo acepto y es verdad. Pero al mismo tiempo también digo otra cosa. Uno debe tratar siempre
de, uno debe siempre tratar de ser objetivo, o lo más objetivo posible. No sé si con eso respondo a su intervención, pero sí aclaro dos posturas mías dentro de esa coherencia a la que ha hecho alusión el profesor Molina. Muchas gracias. Sí, hay una tesis que seguro que le interesa, 1974. Andrew Watson, está en inglés, pero la traducción sería La revolución agrícola árabe y su difusión. Él habla en ese momento de una revolución verde, que no tiene nada que ver con una posible revolución islámica, porque habla de una revolución en los modos agrícolas del Mediterráneo, continuistas, eso lo sabe perfectamente una experta en agricultura como el Julia Carabaza, continuista de lo romano y mejorado, porque los árabes siempre se nos vende la idea de que son transportistas de ciencia, pero imagino que reelaborarían y harían algo mucho más, ¿no? Esa sería un poco la puerta de entrada en relación a lo que decía de que también hay comercio, seda, etcétera, etcétera. A mí me parece que la expansión de dar al Islam es una expansión de un mundo comercial, superpuesto sobre un mundo cultural y en los entresijos de una religión que se está codificando como tal. El final es más interesante todavía porque se ve perfectamente que hay un colapso absoluto. El colapso de finales del siglo XV es fundamental. La caída de Granada, la circunvalación de África, la aparición de la imprenta en Europa. Hay una serie de golpes de progreso que se hacen en aras de un cierto mercantilismo europeo que puentea absolutamente una cierta prosperidad árabe. ¿Es que hicieron algo mal los musulmanes para caer en decadencia? Esa es un poco la estupidez permanente que se dice en los manuales. No, es que alguien lo hizo un poco mejor, que esa es la parte de la historia interesante. A partir de lo que tenían en conjunto se hizo algo un poco mejor. Entonces, o mejor o más favorable para otras personas. A mí me parece, y comulgo completamente con esa idea, que evidentemente la prosperidad cultural y religiosa va sobre los raíles de unas ciertas rutas comerciales. A partir del siglo XV se puentean, no son necesarias. Ese mundo tiene que buscar alternativas y el otro ya no está mirando hacia allá. Y bueno, se me olvidaba la última, la mirada hacia América, ¿no? Por lo tanto, la historia desde el hoy se puede parcelar muy bien en una serie de fechas, pero que las fechas sean siempre simplemente aproximativas, ¿no? Pues sí. Bueno, Maribel Lázaro, por aquello de la presentación. Yo quería, bueno, agradeceros cada una de las intervenciones que habéis tenido, diferentes, distintas, y bueno, que suscita la reflexión y la polémica, que es lo que yo creo que se trata, y es lo que nos viene a dar cuenta de que Al-Ándalus sigue siendo, a pesar del tiempo, ese hecho histórico, ese fenómeno histórico que no acaba ni para nosotros ni para los otros, ¿no? Yo me acerqué en mi vida académica, al terminar mis estudios, Al-Ándalus nos fascinaba siempre, entre otras cosas porque el maestro Jacinto Bosch-Vilá nos hacía de alguna manera fascinarnos con aquel fenómeno que a su modo y manera explicaba y siempre con mucha vehemencia y mucho interés, por supuesto. Entonces, al introducirme yo en el estudio de Al-Ándalus y en mis cortas luces de aquel tiempo, pues me di cuenta que la cuestión metodológica era fundamental para abarcar el estudio de las fuentes. Pero además, ¿cuáles eran las fuentes? Etcétera, etcétera. Sin duda, la metodología es la base. No tenemos los investigadores otra cuestión que seguir un camino, un método. ¿Cuál? No lo sé, Emilio rompe y a mí me encanta romper las dinámicas y sacar otras luces, ¿no?, de todo esto. Y yo lo veo positivo siempre que, bueno, que no digamos, que no nos salgamos de madre. Pero tenemos que estar ahí, en seguir. ¿Qué metodología? ¿A dónde nos adscribimos? Por supuesto, la deconstrucción y el orientalismo debe servirnos ya como luz, que ya queda antigua. Y yo diría que hay que deconstruir todo lo que se ha hecho para volver a darle una nueva luz. Y, por supuesto, hacer una reflexión en la que todavía estamos. Al-Ándalus es un fenómeno que ni la academia, ni la sociedad, ni los políticos saben qué hacer con ella. En algunos momentos viene muy bien
ese invento de las tres culturas. ¡Uy, qué bonito! ¿No? Venga, nos interesa estar hermanado ahora en esto y al ándalo nos sirve. Sea verdad o sea mentira, ¿no? Y como resulta bonito y a todos nos gustaría, pues ahí andamos. Por otra parte, sigue en manos de los filólogos al ándalo, aunque con los nuevos planes de estudio al ándalo se inserta entre los historiadores, pero los historiadores no saben árabe. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces los filólogos, aprendices de historiadores y algunos mucho más historiadores que los historiadores, pues bueno, ahí se va aprendiendo. Pero ojo, es que hay que traducir y hay que interpretar. Y ahí está lo que nuestro maestro Pedro Martínez Montave nos dice, cuando los propios árabes interpretan en conceptos topónimos que se salen. Digamos que el fenómeno de Al-Ándalus es un fenómeno muy complejo, muy sometido a muchas mentiras o a pocas verdades, y que, bueno, que ahí está para que sigamos trabajando en él, y que bienvenidos a este Al-Ándalus y el mundo árabe, después de todo este tiempo y de las visiones que podamos seguir dando, porque las vamos a seguir dando en esta continuidad del tiempo. Y nada más. Enhorabuena a los tres. Entre las pocas cosas que quedan claro también es que para mí hay una contradicción profunda, una incoherencia radical entre plantearse constantemente los sentidos de las cosas a base de dudas y de preguntas, sin duda, cosa que considero no solamente legítima, sino absolutamente necesaria, y al mismo tiempo dar respuestas radicales siempre. Me parece una incoherencia fundamental. Si tú te planteas siempre todo en términos de pregunta, tú no puedes hacer afirmaciones radicales nunca, creo yo. Es una incoherencia, me parece a mí, fundamental. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y quisiera simplemente, al final, leer algo que no he leído, que es lo siguiente. El profesor Ruy Domènech considera que, y cito textualmente, el año 711 es una fecha importante en la historia de España, también un hito en la memoria social, pero advierte asimismo que el hecho del 711 corre el riesgo de convertirse en un palacio de cristal. Esto dice el profesor Ruy Domènech, que es un historiador conocido y, por otra parte, muy vinculado a Granada. Añado de mi cosecha en el texto que no he leído. Efectivamente, este es uno de los grandes riesgos que corre, pero no es el único. Puede resultar aún peor, que se convierta en un panteón o que quede reducido a maqueta, a almoneda o a laberinto, entre otras muchas amenazas posibles. Quizá hasta en algo que está muy de moda, un parque temático. Eso no lo había dicho, aprovecho para decirlo ahora. ¿Alguien? Sí, simplemente un matiz también. Yo creo que la propuesta de una lectura coherente, contemporánea, porque todos somos siempre contemporáneos, de una cierta literatura previa, ya sea histórica o simplemente literatura creativa, como gran parte de la literatura es y es tomada después por histórica, yo creo que gran parte del objetivo es plantear una hipótesis. Y esa hipótesis es lo que Darwin siempre habría llamado un cambio de paradigma. No se trata de romper la botella, se trata de mirarla desde otro punto de vista. Porque muchas veces, por el contraste, es cuando realmente cobra forma, como la técnica del vaciado de los escultores, ¿no? A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, en la Edad Media, es que continuamente se está revisando la propia interpretación y los propios paradigmas de la Edad Media. Hace 100 años nadie habría hablado de alta y baja Edad Media, ahora ya se empieza a hablar, ahora ya se empieza a incorporar el Islam en toda la historia de la Edad Media europea. Hace tiempo solamente el libro de Bernet sobre la ciencia habría servido para decir aquí hay una continuidad permanente. Pero lo interesante es plantear en la España y en la Europa de hoy por qué nosotros consideramos
que la España visigoda es continuidad de Roma y no al Ándalus. Es decir, al Ándalus es evidente que existe, y existe por una, lo que diría Hegel, por el cambio cualitativo, por la suma de cambios cuantitativos. Hay algo que se está produciendo y de pronto hay una consideración del Ándalus como tal. Yo creo que esa verdadera consideración del Ándalus hay que situarla a mediados de los 800. Esa es la hipótesis, no es, digamos, una ruptura todo lo anterior, es la hipótesis de trabajo. El arabismo español tiene un trabajo magnífico desde entonces hasta, incluidos después de 1492, con el trabajo sobre los moriscos y tal. Bien, pues entender que lo anterior tiene una salvaguarda literario, simbólico, poética, que nos sirve además para hacer ver a ese otro que decías del mundo árabe, que hay un origen de las cosas compartido. No hay una ruptura de uno y una devolución, sino que un origen compartido de las cosas, ¿no? Yo creo que eso, Emilio, si lo repiensas, sirve para matizar muchas de las cosas que has dicho antes. Si lo que tú acabas de decir lo repiensas, sirve para matizar muchas de las afirmaciones que has dicho antes. Sí, entonces me apunto. Por otra parte, a todos nos ocurre que pensando lo que decimos o repensando lo que decimos, matizamos muchas de las cosas que afirmamos tajantemente. Bueno, yo me apunto a eso. Buenos días y agradezco a todos los ponentes, de los cuales evidentemente solo vengo a aprender de lo que ellos han conseguido con su esfuerzo y con su brillantez. Yo solamente querría decir que, considerando que la metodología es obligado confesarla, decir, he utilizado estos medios y estos principios, es importante, desde un ser humano en su valoración habitual de la vida, no simplemente aquellos que se dedican a hacer investigaciones científicas, sino cualquier ser humano, cuando nos encontramos con un acontecimiento, con algo que tenemos que interpretar, pues tenemos que distinguir entre nuestras valoraciones, lo que nosotros evaluamos de aquello que presenciamos, y el dato mismo. Entonces, un historiador como ser humano, como un profesional ya de la investigación, lógicamente debe seguir las inercias de análisis del pasado para poder interpretar su presente y su futuro, pero sí que debe confesar al público que le oye, al lector que le está leyendo, que le va a leer, debe confesar con qué instrumentos, qué datos está interpretando y distinguir muy bien entre el dato con el que trabaja y las valoraciones que hace del dato. En la comunicación, muy importante eso, porque si no nos confundimos, sobre todo cuando son temas que el público que te oye pues no tiene tantísimos datos, tanta experiencia en el asunto como el que está hablando, pues puede confundir bastante. Distinguir entre el dato, que puede ser muy interpretable, incluso el que ha producido un texto puede decir algo que no se adecua, aunque solo sea en parte, a la realidad. Puede decir, han invadido mi localidad tales personas. Puede haber equivocaciones y mala interpretación de los datos, pero está ahí el texto y el historiador lo lee y tiene que, al presentarlo a su público, oyente o lector, tiene que decir, este es el dato y mis valoraciones son estas. Bien, si no hay ninguna otra cuestión más, cerramos el debate y tomamos un pequeño descanso. Gracias a ustedes por... Gracias.